Hola amigos de Traveling Temazcalapa, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la comunidad de Teacalco. Pues tenía bastante tiempo, es más, para ustedes nunca les habíamos traído pues la fiesta patronal de Teacalco, y en este 2021 ya están regresando a la normalidad lo que son las fiestas patronales, y vamos a abrir pues esta sección tan amada por ustedes y que trata de captar la esencia de las fiestas. Y sobre todo, pues mucha gente nos pregunta, ¿por qué nada más muestran iglesias? Bueno, pues es que las fiestas patronales se hacen en base a los santitos de cada una de estos pues templos religiosos, vamos a llamarle de esta manera. Y pues este 2021 se inició pues aquí en Teacalco, específicamente para el Señor de San Juan, que pues es la festividad que se desarrolla el día de hoy, 24 de junio. Entonces pues vamos a empezar. La verdad es que el templo está adornado muy bonito, sinceramente. Aquí traigo mi cubrebocas, ahorita ya que entre pues me lo coloco, entonces de eso no se preocupen, todo bien. Pero bueno, ahora sí que tiene adornos muy bonitos. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a los mayordomos, aquí les dejo una foto. Muy chidos, muy rifados, ahora sí que cada uno de ustedes, felicidades por su trabajo. Y pues ahora sí que aquí se ve, ahora sí que lo estoy viendo yo, y ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle, porque pues cada elemento tiene un porqué, y como siempre en cada una de estas ofrendas que se ponen en las portadas de la entrada del templo, tanto como del exterior, del interior, y pues toda la fachada, que la verdad es una belleza. Entonces pues vamos con ellos, les voy a regalar unas pequeñas tomitas y ahorita les sigo platicando más. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, ya me puse mi cubrebocas, ya vamos a entrar aquí al templo. Antes de empezar, quiero hacer el comentario que ahorita el señor San Juan, que es el santito de aquí de la comunidad, no se encuentra en el templo. ¿Por qué? Porque justamente a esta hora, a las 5:30 que se está grabando este vlog, pues él salió a hacer un recorrido por todas las calles de su comunidad, pues para saludar, para bendecir, para que las personas de la tercera edad lo puedan ver. Y pues más que nada es una tradición, entonces pues no lo van a poder ver, pero sí les vamos a poder dejar unas fotitas y unos clips que Alonso les tomó en su salida antes del pueblo. Nosotros nos decidimos quedar aquí en la iglesia para podérselas traer un poquito más a detalle y de una forma más tranquila, porque así no va a haber mucha gente y nos va a permitir llevar pues esto a detalle. Allá está Alonso. Hola Alonso. Él está haciendo unos clips, pero bueno, vamos a empezar. Quiero empezar desde allá atrás para que vean esos detallitos. Miren, vámonos por partes. Ay, acá se ve mejor. En cada uno de los postes de la lona está ese detalle de un arreglito de flores. Muy bien por esa parte. Ahora sí que en todo, en toda la lona hay arreglitos. Entonces, genial, genial, genial por esa parte. Y bueno, aquí tenemos lo que es la portada principal de la iglesia. Empecemos del lado izquierdo, porque pues al final lo del lado derecho también es lo mismo. Bueno, del lado izquierdo, vean nada más ese bambú que se tiene ahí con flor. Ay, perdón, ¿me cuentas? Esperemos. Ahora sí, tenemos flores en color rosa. También vamos subiendo, 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 subiendo. Pura rosa, muy bonito todo. Y vean nada más esas canastas que simulan la caída de todas las rosas. En la parte de hasta arriba, el señor de San Juan. Y veamos ese detalle de la, pues de la ventana, vamos a llamarle de esa manera, que se ve que está recién restaurada. Bien por esa parte. Y del lado derecho tenemos también lo mismo. Vean nada más. Una... se me están interrumpiendo los ángeles. Ahora sí, una belleza de portada. Ahorita les dejo un videito de cómo es que se ve de lejos.
no se preocupen, no hay nadie, entonces puedo explayarme. Del lado izquierdo tenemos estos pues bonitos arreglos que la verdad están muy bonitos, que son jarrones iluminados y arriba un arreglo de flores. Ahora sí que no hay santito que no se encuentre adornado. Iniciemos por la parte de arriba, otra vez simulando que están cayendo flores de la parte posterior a través de las canastas. Y bueno, pues creo que esa va a ser la temática principal en todo el adorno. Iniciemos del lado derecho, en un momento paso al izquierdo. Lo mismo, un mismo jarrón, pero iluminado. Vean nada más, qué belleza. Y en la parte de arriba, lo mismo. Ahora sí que lo que tenemos del lado derecho, también lo tenemos del lado izquierdo. Vean, nada más, qué belleza. Ahora sí que esos detallitos de las series que iluminan, 10 de 10. Y del lado derecho e izquierdo también tenemos lo mismo. Entonces, pues, vean nada más. Ahora sí que... Así que no hay santito que no esté adornado. En la parte de aquí estaban todos los santitos que acompañaron a San Juan. Normalmente esto lo hacen santitos, por ejemplo, ahí tenemos un estandarte de San Bartolo, de Teacalco, de Teopancala. Santitos, pues, sus vecinos, vamos a llamarle de esta forma. Entonces vean nada más. Ahorita les enseño el altar. Vamos acá. Vean nada más. Qué detalle. Disculpen que... no me sepa los nombres de los santitos, ¿verdad? Pero ese dato sí se los debo. Pero bueno, ahora sí que ustedes son más conocedores de esto y ustedes me van a saber ilustrar aún mucho mejor. Pero vean nada más, los candelabros en la parte de aquí del techo, pues quedó libre para que resalten los adornos. Pero del lado izquierdo y derecho se ven lo que son, pues, esta simulación de la caída de las flores, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos aquí a lo principal. En la parte de hasta arriba vemos a lo que es a San Juan. Vean nada más, qué belleza. Lo voy a hacer un zoom, se va a ver medio marciano, pero bueno, ahí vemos a San Juan, dos patitos. Espero que sean dos patitos. Y debajo de él se encuentra la Virgen de Guadalupe. Vean qué belleza. Se encuentra, pues, acompañado por flores que son girasoles, también veo por ahí rosas. Les debo los nombres también de todas esas flores, pero pues ya nada más, que belleza. Izquierda y derecha, otra vez se vuelve a hacer presente los jarrones, vean nada más, izquierda y derecha. Y aquí, otra vez, como les digo, la temática son flores caídas del cielo, vamos a llamarle de esa forma. Y aquí mismo, donde se encuentra el altar, se encuentra, pues, este bonito detalle. Y no podemos olvidar estas palmitas. Vean nada más, qué belleza, qué belleza. Pues esto se va a encontrar todo el fin de semana. Y aquí mismo, aquí, se encontraba San Juan, pero ahorita salió a recorrer las calles de su comunidad. La verdad, una belleza. Así que vamos con unas tomitas para que lo puedan ver más a detalle en cámara de Alonso. Vénganse. Alonso, opiniones, ahora sí que ya tú estuviste ahí rifándote las palmitas aquí y cuéntanos. No, pues la verdad está muy bonita y más como el techo que le pusieron, como, ¿cómo le llamaría ahí? Pues que, como que las flores están cayendo del cielo, ¿no? Porque pues ahora sí que desde la entrada nos dan a entender todas, eso. Y todas, igual ahí están colgando. Sí, claro, por supuesto. Ahora sí que no hay lugar donde no estén presentes este tipo de... De arreglitos, la verdad. Esos detalles. Muy bonito. No, muy bonito, ¿eh? Felicidades a los mayordomos y pues también a la gente de San Bartolo, de Teacalco, por su festividad, ¿verdad? Sí. Nike. Regálales. ¿Cómo ves? Está muy, muy bonito, ¿eh? Va ya a ser la primera de traveling del año. Sí, ahora sí que disculpen que no habíamos venido a otras fiestas. Y a esta. Sí, que esta es la primera. Y pues aquí estamos presentes, ¿verdad, Alfonso? Aquí en San Juan, Teacalco. ¿Eh?
¿Qué hubo, Master. Like. Master. Like. Pues déjalos con unas tomitas, ¿no? Porque tienes bastantillas por ahí. Ahí van, ¿eh? Órale. Wow. Bueno, mis Travel Lovers, de esta forma es como hacemos este video rápido, express. De hecho, me hubiera gustado llevárselos en vivo, pero, no hay cobertura de Telcel ni de AT&T, que son las redes que manejamos. Entonces, pues, ¿qué más nos queda que grabarles este pequeño video? Pero, pues, un poquito más trabajado, más producido, con la calidad que ustedes se merecen. Para es la primera vez que estamos aquí en Teacalco, en la fiesta patronal de San Juan. Entonces, pues, la verdad, 10 de 10. Déjenme quito el cubrebocas, ya no hay más gente. De hecho, creo que estuvo perfectamente que hayamos venido cuando San Juan salió, porque pues teníamos la iglesia para nosotros solitos y podemos hablar un poco más fuerte, darlo más a detalle y pues no interrumpir ahora sí que las oraciones de cada una de las personas que vienen el día de hoy pues a dar gracias aquí a San Juan. Entonces, pues la verdad, felicidades a los mayordomos, felicidades a toda la comunidad de San Juan por su fiesta patronal. Ahora sí que no se les olvide seguir utilizando su cubrebocas. Yo aquí lo traigo, nada más que me lo quité para poder estar un poquito más a gusto con ustedes. Pero bueno, ahora sí que vean nada más, en la parte de atrás está lloviendo. Ahora sí que San Juan está bendiciendo el campo con esta lluvia. Y la verdad que le hace falta al campo para que salga esa cosecha de todos nuestros campesinos que apostaron todo este año para que sus tierras se les dieran, y pues las mejores vibras para todos ellos y para toda la gente que está viendo este video. Ahora sí que el fin de este video es que la gente del extranjero que es residente de aquí o que alguna vez visitó esta comunidad y pues no tiene la oportunidad de, pues que este clip, que este video les sirva para eso, para estar un poco más cerca de su tierra. Entonces, pues bueno, de esta manera yo me despido porque ya me dio frío. Yo soy Julio. Ahora sí que en las cámaras encontró mi compañero y hermano Alonso. Ahora sí que no puede acompañarnos Rodrigo ni Marco, pero pues les mandamos un saludo también a Fabián. Entonces, pues este es un pequeño videito express. Muchísimas gracias. Esto es Traveling Temascalapa. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye.